En este vídeo os voy a explicar cómo se divide entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 32, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 32. El 81 es mayor, por consiguiente cortamos dos cifras. A continuación, vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor, de tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo recto. En esta división es el número 3, pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo, o sea, del 81 tapamos el 1, la unidad, y del 32 tapamos el 2, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 3 de este número que tenemos como referencia, cuyo resultado se aproxime a 8 y no se pase. Va a ser 3 por 2, 6. Porque 3 por 3 son 9, nos pasamos. Por consiguiente, el 2 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por 2 y por 3, de derecha a izquierda, por la unidad y por la decena. Y el resultado de esta multiplicación se lo restamos a 81. Pero aquí vamos a poner directamente la diferencia, sin escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al binomio. Venga, 2 por 2, 4, hasta 11, 7. ¿Por qué vamos a 11? Porque tenemos que ir a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. No podemos ir ni a 21, ni a 31, ni a 41, etc. Ya que en la diferencia no se puede poner un número mayor de 9. De 11 me llevo 1. 2 por 3, 6, y una que me llevo 7, hasta 8, 1. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 3, que lo colocamos a la derecha del 17, de lo que nos ha sobrado, aquí. Ahora volvemos a tapar, del 173 tapamos el 3, la unidad, y del 32 el 2, tapamos y tapamos. Y decimos lo mismo, la tabla del 3 cuyo resultado se acerca a 17 y no se pase. 3 por 5, 15, porque a 6 nos pasamos, 3 por 6 son 18, pues bien, el 5 lo escribimos en el cociente y lo multiplicamos por 2 y por 3, 5 por 2, 10, hasta 13, 3, de 13 me llevo 1, 5 por 3, 15, y una que me llevo 16, hasta 17, 1, y por último bajamos la cifra siguiente, el 4, que lo colocamos a la derecha del 13, de la última diferencia, del último resultado, aquí, y volvemos a tapar, del 134 el 4, y del 32 el 2, y decimos lo mismo, la tabla del 3 cuyo resultado se acerque a 13 y no se pase, va a ser 4 por 3, 12, 3 por 4, 12, cabe a 4, y multiplicamos dicho número, el 4, por 2 y por 3, 4 por 2, 8, hasta 14, 6, de 14 me llevo 1, 4 por 3, 12, y una que me llevo 13, hasta 13, 0. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado la división? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que es este 4. Con lo cual, el resultado de esta división es 254 y de resto nos ha dado 6. Es decir, que el resto nunca puede ser mayor que el divisor. También deciros que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio, pero una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias.